Vamos ahora con algo de música y a conocer un lugar de la ciudad donde los sueños musicales prometen cumplirse a módicos precios. Se trata de las escuelas populares de canto y música en el centro de Lima, donde ofrecen enseñarle las claves y secretos para iniciar una ansiada carrera musical. Gerson Taipe quiso él mismo tomar algunas clases y esta es su crónica. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. Perdóname, te pido por favor. Perdóname. Lo que sí mi sueño es, durante que yo estoy cantando, quisiera que alguien apueste por mí. Eso es mi sueño, que recién estoy, apueste por mí. Lo malo, qué malo había sido. Mi sueño es ser grande, grande. Te estoy mirando, sabes que te miro, pero no me miras. Quiero mediante la música lograr una operación para mi hijo. Todos persiguen sus sueños. Para ti, Maritere, de Alberico el Dulce, y para todos los de Latina. Todos se lucen con sus mejores pasos. Ok, amigos, para los amigos de Latina, reporte semanal, con ustedes, Natalie, la chiquitita del folclore. Sus ganas por salir adelante son más grandes que sus dificultades. Todos anhelan con el éxito en una tarima, con micrófono en mano, ante miles de fans coreando sus canciones. Amigos, ya estamos en uno de los balcones de la Plaza 2 de Mayo, donde aquí se encuentra muchas academias de música, aquí se encuentra la industria musical sin fronteras, donde viene formando nuevos talentos, viene formando nuevos músicos. A continuación veremos cómo cada uno de ellos trabaja por educar su voz en academias especializadas, todos con una historia diferente, pero con un mismo deseo. El cantante no nació con un micrófono en la mano, es como un futbolista no nació con una pelota en los pies. Él es Carlos Alberto Prudencio, profesor de canto e instrumentos musicales, director de la Academia Santa Cecilia en la Plaza Bolognesi. Fundó esta escuela hace 24 años y considera que con disciplina se puede absolutamente todo. Todo el mundo puede cantar. Mira, un ejemplo, el loro canta, el gallo canta. Entonces, si uno que tiene las condiciones, tiene, ¿no?, las aptitudes, puedes hacerlo. Es una disciplina. 8, 9, 10, 11, 12. Tomen aire. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo podría ser cantante, por ejemplo. Claro, si confías en ti, lo haces. Primero, la confianza tiene que estar en uno mismo. La decisión la tiene uno mismo. Yo solo miro, guío. Pero el que va a cantar eres tú, el que va a tocar eres tú. Entonces, la decisión está en ti. En estas habitaciones de madera, multicolores y vetustas, trabaja Carlos, y en sus manos y conocimientos están depositadas las aspiraciones de estos soñadores. Hijito, come toda tu comida, ya voy a cantar, a ver. Vámonos, vámonos, chinito, dame la mano por aquí, un besito para mí, otro besito para mí. Yo soy del departamento de Ancash, provincia de Huari, pueblo de Contán, que se llama a mí me conocen Dulce Contaína, porque yo he nacido ahí, en ese pueblo de Contán. Marcelina Carvajal o Dulce Contaína en el mundo del folclore. ¿Y eres dulce de verdad, no? Tendrás que probar, como dice.
Cuántas veces caminé por aquel camino, cantando, llorando de mi mala suerte. Donde hoy me encuentro en este camino, buscando. A sus 35 años es madre de un pequeño. Vende menú hace 6 años en San Martín de Porres y canta de manera ocasional los fines de semana. Me encanta cantar lo nuestro, que lo nuestro está primero. Entonces yo me siento cuando salgo a cantar así conciertos, doy todo de mi parte, ¿no? O sea, me entrego total. ¿Qué sientes cuando cantas? Me siento feliz como que estoy, es una, no sé, es algo bonito que siento, que todo lo que, mal momento, digamos, así me olvide ese momento. O sea, para mí no existe problemas, todo lo que hay que pase, ese momento yo transformo. Si todavía me quieres, si todavía me amas, demuestra mi cariñito. Contemplando mi hermosura. ¿El canto no va para vivir? No, porque, o sea, no hay, digamos, así seguido, ¿no? Siempre hay fin de semana, así, pues, o sea, de eso a veces no se puede vivir, pues, ¿no? De que uno, los gastos que tienes bastante, vivo alquilado, todo eso. Dicen que andas llorando por falta de mi cariño. Ese dejo es inconfundible. Hola, soy Zulbia Mesa. En el mundo artístico soy Florcita del Norte. Ella es Zulbia Mesa Villacorta, natural de Yurimaguas, paradójicamente cantahuayno. Se casó y fracasó buscando la felicidad con una familia. Es madre soltera de 3 hijos, mamá luchadora. 3 hijos no es fácil. Si otras personas con un hijito ya se ponen cobarde, que están denunciando a su marido porque no les da una pensión, por eso, trabaja duro, te sacas el ancho. Fue ayudante de cocina, cocinera, mesera, pero nunca dejó el canto. Hizo de todo por salir adelante, pero muchas veces la necesidad venció. Entre baterías, platillos, timbales, platillos electrónicos, lunas rotas, cuartos de madera, juran y rejuran enseñarte a cantar. Y si no tienes habilidades, no importa. ¿El talento tiene algo que ver o no? No, el talento no tiene que ver mucho acá. Disciplina, uno puede conseguir muchas cosas, ¿no? Eres buen cantante, no necesitas publicidad. La puerta se te abre solo. Y si eres disciplinado, mucho mejor todavía. Pero la competencia es brava. Unas cuantas cuadras más abajo está Plaza 2 de Mayo. Aquí hay academias que prometen llevarte al estrellato. Profe, cuénteme, ¿es fácil enseñar a cantar, a tocar un instrumento? Según la habilidad del alumno. Hay alumnos que aprenden más rápido, hay alumnos que aprenden más lento, pero según cómo se dedique el alumno. En esta pequeña habitación rodeada de micrófonos, cables, teclados y ávidos alumnos, se encierran deseos de grandeza. Dani Froilán Mendoza Huerta, pero más conocido como Pituco Andino. Siempre me ha gustado ser, cuando era yo niño, yo soy huérfano de mi padre, de mi madre también, me ha gustado vestirme a lo grande. Ajá. Y me decían, oye, guacha pituco, me decían. ¿Cuánto tiempo yo podría ser un cantante? Mayormente, las clases, mayormente podemos decir en 6 meses. ¿En 6 meses yo puedo cantar? En 6 meses. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tommy Laguna, soy de Huánuco. Un saludito cordial ante todo para mis amigos de Sin Fronteras, para Latina, para ustedes, amigos de Reporte Semanal. Pero no todos anhelan cantar en una tarima. ¿Tú no quieres ser cantante?
más adelante podría, pero vamos por ahí entre todo en la música. Uh-huh. Por el momento quisiera ser un animador, pues. Un animador, el que claro. presenta las agrupaciones. Ajá, el que presenta las agrupaciones, un locutor en radio, o sea. Bueno, quisiera entrar por esa parte e incorporarme en la música. Este grupo de aspirantes ambiciona el éxito y la fama, se aferran a su pasión y no importa el tiempo. ¿Cuánto me cuesta, cuánto me vale ser cantante? 120 es una vez por semana, que son 4 clases al mes. Y de 150 son 8 clases al mes y los 180 son 12 clases al mes, según el alcance del bolsillo de los alumnos. Eso, palmas arriba, eso, brazos arriba, eso. Ya tenemos también fans. ¿Tienes fans? Sí. Sí, ¿tú tienes fan, por ejemplo? También. ¿Sí? Sí. Mira tú, ¿cuánto tiempo llevas estudiando? Recién he empezado hace 2 días. Dicen que todos los sueños se hacen realidad si se tiene el coraje de perseguirlos. En estas aulas todo fluye, todo vuela, todo suena. Yo admiro bastante a cantantes que están así también. Algún día voy a estar así. Yo sí que sí lo voy a lograr. Levi Pisango nació en Iquitos, en el seno de una familia cristiana. Dejó su trabajo como cocinero para viajar a Lima a los 15 años en busca de la fama. Mi sueño es ser un grande en la música, ser cantante profesional para demostrar que uno cuando se propone se logra las cosas. El éxito musical no es su único deseo. Hace 15 años que no ve a su hijo por problemas con su expareja. Lo amo con todo mi corazón. Es un hijo que lleva mi sangre. Sí. Yo te voy a apoyar, estoy para apoyarle en todo momento. Solo voy mirando. Desde muy lejos. Antes que nada, mi nombre es Dagoin Curi Cayuche y mi nombre artístico, Curi el Dragón del Sur. Caso similar al de Darwin Curi, quien con la música busca salvar de la sordera a su hijo. Lleva 17 años escuchándolo solo en sus sueños. ¿Tú quieres ser cantante para qué? ¿Para solventar la operación de tu hijo? ¿Para la curación de tu hijo? ¿Para qué? Sí, quiero hacer ese sueño realidad. Quiero porque esa operación particularmente cuesta entre 35 o 37 mil dólares particularmente. Y no alcanzo aquí. Entonces quizás yo más adelante lo puedo lograr. Tengo esa fe y esa esperanza de que mediante la música lo voy a hacer. Conocido en el ámbito musical como el Dragón del Sur, este puneño lleva algunos temas grabados buscando una oportunidad. Más que todo me gusta apoyar a la gente de provincia porque son gente que le gusta trabajar, le gusta disciplinarse, quieren crecer, quieren llegar más allá. Hola, soy Sonia Alcántara, la poderosa del folclor. Esta tarmeña, conocida como la poderosa del folclor, proviene de la capital de las flores y como todos, llegó a Lima porque cree en su talento. Allá no hay academias para estudiar lo que es música, queriendo aprender más, cantar, queriendo progresar, queriendo salir adelante. Mi artista favorita es Alicia Delgado. Por eso me encanta cantar y mi sueño es ser algún día como ella. Bien dicen que el futuro es de quienes creen en la belleza de sus sueños. Cada uno de ellos cree en sus fortalezas. No bajarán los brazos porque su premisa es el éxito, cueste lo que cueste.